La música norteña está de luto por la muerte del acordeonista Giovanni Velázquez, quien fue vocalista de Los Chavalos de La Montaña y estuvo con el grupo Los Canelos de Durango. Giovanni era admirador del líder de Los Canelos de Durango, Pepe Ontiveros, quien falleció a finales del 2011. ¿Cómo dar auxilios en caso de atragantamiento? La maniobra salvavidas que tienes que saber. Los seguidores lamentaron la noticia y mandaron sus condolencias a familiares y amigos del artista, que escribieron: tenía una carrera prometedora en el regional mexicano, duele entre seguidores la triste noticia, que Dios lo lleve a la felicidad eterna, descanse en paz, qué triste noticia, que descanse en paz, Dios lo cuide allá en el cielo. En la cuenta, Enlace Gruperro de Instagram, informaron que estuvo desaparecido durante varios días. De nuevo el ambiente artístico de luto. Giovanni, acordeonista, voz de Los Chavalos de la Montaña, anteriormente acordeonista de Los Canelos de Durango, fue encontrado sin vida, luego de estar varios días desaparecido. Un artista sencillo, amable, con un gran futuro por delante. Nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y fans. Descanse en paz, con información del debate y redes sociales.